puntos en favor del equipo de la bestia en el ángel. De antiguo y barbuda. Parece mejor parado el equipo del Grenada en esta segunda mitad. Apenas van 26 segundos, por supuesto. Y ese corazón latiendo a mil. Eduard Acevedo, que intenta la recuperación. La pelota que vuelve hacia el círculo central. Para que la vuelva a ganar otra vez el Granada, que tiene un... ¿No es así, Manuel? Y el tema de que inician tal cual como lo hicieron en la... me refiero a la parada técnica en la primera mitad, pero ahora con mucho más ímpetu, arrancando el equipo verde. Sí, señor, decíamos que se sentía mejor parado, con una mejor posesión. ¡Atención, el disparo! Primer aviso de peligro y ocurre en la segunda mitad. En el 46 con 50 de tiempo corrido, era Curtis Kellman quien intentaba de distancia avisando al cancerbero de Carabacoa. Curtis Kellman, que fue uno de los jugadores que estaba en la jugada Ryan Whitler. Ninguno de los dos pudo impactar el balón, la situación peligrosa en contra de los dominicanos. El grupo B, que es los otros partidos que se están celebrando en este momento, en esta etapa de este campeonato del fútbol del Caribe, en San Juan, se va eliminado ya el conjunto haitiano después de perder sus dos partidos y quedará entonces en pie. Y es lo que busca evitar el Grenade, estar eliminado. Sí, señor. En este partido. Sí, señor, eso es lo que viste el Grenade. Sí. Estaría jugando el primer lugar de la CFU, del campeonato de la CFU, de la Caribbean Union. Partido definitivo entonces este jueves, que hay que jugarlo como sea, pero que ya lleva una situación que depende del equipo, el avanzar o no a ese partido que define. Entusiasmo que se está compartiendo acá en el estudio de CNN por Max, también Francisco para el Príncipe. ¿Qué hizo el Príncipe de lujo? La quería hacer el Príncipe. La pelota le quedaba a la saga del equipo del Grenade, que se va jugando ahora en tres cuartos de cancha. 60. La familia Bauer a través de su cuenta Fútbol Solo Fútbol, también lo que comparte Don Fito. Gracias también a William, gracias a Ramsés Santana. Esto nos mueve. Danco García, que mete el pelotazo largo buscando al Príncipe. La pelota en la mitad de la cancha, la está ganando Granada. Atención, que la puede ganar Granada. No tiene el tamaño ante estos dos centrales que son verdaderamente corpulentos. Ahí va Babalito, atención a lo que hace Babalito. Dios mío, lo que hizo Babalito, se le acababa la cancha. Completamente distinta. Atención al equipo de Granada, que ya no ataca con la misma intensidad que en los primeros dos minutos de juego. 52 son... Saludos a Luismi. Desde Higüey, la Altagracia está en sintonía con la Bestia Naranja. Desde todos los rincones de la patria. Presidente de la Federación Dominicana de Fútbol. Aquella selección de 1996 que fue extraordinaria. Estaba Dinardo Lalo Rodríguez, Pedro Niño Aquino. A ver lo que hace Babalito, Babalito, que le estaba dejando en la media luna del área. Gracias a Don Fito entonces, que nos recuerda que en ese 82, Don Jorge Rolando Baujo, el director técnico de ese. Es el balón. En materia de fútbol en la República Dominicana, continúe Mozart del fútbol. Fútbol en la República Dominicana. Está jugando el Grenada, que no se apura. A mi gusto no se apura en un partido que está 2-0. Deberían de apurarse más, porque esto significa la eliminación de ellos. Y con Aibes, y entonces estaría enfrentando al San Juan Diablo. Está subvenciendo por Guyana. Dwayne Jacobs sudah arahkan kepada Ben Feld. Jacob David Maulana, si Bagas arahkan kepada siapa, langsung ke depan. Ada Tanas Paso, namun ada Newton di situ, ada Kerman, Guyana menguasai bola. Guyana, ada kita Sakit Agar, ada kita Wilson, masih Wilson, Kerman, Suti Kerman. Terlalu jauh tadi, walaupun Indonesia masih menguasai bola, namun serangan ini masih sering tersedak di paru. Iya, dan kita lihat bagaimana pergerakan dari seorang pilihan. Tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, tempel ketat, dan kemudian sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan untuk segera menahan bola. Ketika pemain-pemain Indonesia kehilangan bola, di situ. Ricky Patrick langsung ke depan. Spaso, kembali gagal Spaso untuk mengontrol bola. Evan Dimas dan Momo, masih Evan Dimas. Langsung ke depan Evan Dimas, ada Sepian David, Ardianto, gagal tadi, ada Daniel Wilson, para pemain Guyana.